zer dute amankomunean irudi hauek? Halako ezer ez zegoen duela 10 urte. Mundua guztiz aldatu da. Gure erosteko modua aldatu da, irakurtzeko modua, jendearekin erlazionatzeko modua, bidaiatzekoa, albisteak jasotzekoa, aisialdia, bizitza bera aldatu da. Zuetako zenbatek duzu smartphonea, orain dela 10 urte ziren existitzen. Nola izango da gure bizitza hemendik 10 urtera? Zertan egingo dugulan, eta gure seme alabek? Nola egongo dira antolatuta enpresak? Nolakoa izango da gure zartzaroa? Ze erretiro mota izango dugu? Nola kontziliatuko ditugu lana eta familia? Zer nolako bilakara izango du industriak? Eta hezkuntzak? Eta gure kulturak? Galdera mordoa. Baina kontua ez da etorkizuna nolakoa izango den irudikatzea. Etorkizun hori egitea baizik. Galdera berrien garaiean gaude, baina batez ere, erantzun berrien garaiean. Etorkizuna eraikiz, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egitasmoa da. Gu guztion etorkizuna eraikitzeko egitasmoa. Aurre hartzeko modua da. Zer nolako etorkizuna nahi dugun guk geuk erabakitzeko modua. Guztiok batera. Erakundeak, enpresak, elkarteak, unibertsitateak eta gure lurraldea osatzen duen pertsona orok. Politika egiteko modu berri bat da. Politika praktikoa, esperimentaziotik abiatuta. Gure etorkizuna eraikitzeko modu berri eta iraultzailea. Pertsonak eta erakundeak elkarlanean jarriz, Gipuzkoaren erronka nagusiak definitzeko. Enpresak laborategi bihurtuz, ekonomia, gizarte eta kultura arloko politika berriak probatzeko. Unibertsitateen laguntzarekin eta herrialde aurreratuenengandik ikasiz. Irtenbide errealak erabiliz, gure etorkizuna eraikitzeko modu berri bat. Gipuzkoar bakoitza bere etorkizunaren jabe egiteko eredu berri bat. Bidaian zehar, herritar guztiek urrats bakoitzaren partaide egiteko eredu berria. Dagoeneko ari gara erronka nagusiei aurre egiten eta horretan jarraituko dugu. Hauxe da galdera. Parte hartzeko prest al zaude? Guztion artean erabakitako etorkizunak bihur dezala Gipuzkoa, bizitzeko, lan egiteko eta pertsona bezala garatzeko lekurik onena Europan. Etorkizuna eraikiz, etorkizunerako prestatzeko modu bat baino, etorkizuna bera eraikitzeko modu bat. Guztioi, niri dagoki pixka bat sarreratxo bat egitea, eta batik batzuei guztioi ongi etorria egitea, eta eskerrak ematea, ba, etorri zaretelako gorko honetan. Guk gaurko ekitaldi honekin eta jardunaldi honekin nahi duguna da pixka bat, estrategia baten berri ematea, elkarrekin landu dugun estrategia baten berri ematea. Izango litzateke pixka sintesi bat egitea, prozesu luze batena, 10 bat hilabetean elkarrekin eduki dugun lan bat eta prozesu bat, eta horren ondorioak ezagutzea. Eta batez ere, nik uste dut, gaurkoan nahi duguna da plazaratu eta adostu estrategia bat. Elkarrekin estrategia bat lantzen joan gera, eta gaurkotik aurrera ja pixka bat hori gauzatu, ez? Egon gera elkarrekin 40 bat eragile, erakunde, enpresa, zentru, eta prozesu honek, gutxo gara bera, nik esango nuke, baina bideoan ez da oso ondo entzuten, baina bideoan zehaztu dira etorkizunarekiz programaren helburu nagusiak. Etorkizunarekiz jarri genuen martxan legealdi honetan, eta genuzkan bi helburu nagusi. Lehenengoa zen, gobernantza eredu berri bat martxan jartzea, alegia, orain arte erakunde publikoek politika egiteko modua aldatzea, gaur egun, nik uste dut, kolaborazioak, kooperazioak hartu duela izugarrizko pisua, eta elkarrekin gauzak aurrera ateratzea. Dagoeneko ja ez da jerarkia kontu bat, ez? Erakunde publikoak agintzen du, eta gizarteak martxan jartzen du, erakunde publikoak erabakitzen duena. Eskema hori, errotik aldatzeko erabaki hartu genuen, eta beraz, formula da, formula kolaboratibo bat. Eta horrekin batera, helburu nagusi izango litzateke, etorkizuneko erronka nagusi erantzutea diodan bezala elkarrekin. Beraz, ze galdera, etorkizunarek izi, erantzuna ematen duen galdera da, zer egingo dugun Gipuzkoan urrengo 10 urteetan. Keseria, la pregunta, que da cuerpo, que pone en marcha etorkizunarek izi. Ya no es una pregunta dirigida a lo que pasará en el territorio dentro de 10-20 años, sino la pregunta es qué vamos a hacer en Gipuzkoa durante los próximos 10 años. Y por lo tanto, el enfoque es un enfoque práctico de colaboración, pero dirigida a la acción y sobre todo con el uso de experiencias piloto y una serie de centros de referencia que pensamos que son la semilla del futuro social y económico del territorio.
Como decía, lo hacemos de una forma colaborativa, pero lo que queremos es, el objetivo es muy ambicioso, y es el de posicionar a Guipúzcoa como una de las referencias de todo nuestro alrededor en el ámbito de la electromovilidad. Y la estrategia se dirige precisamente a ese fin, teniendo en cuenta que contamos con multitud de empresas tractoras, tenemos centros tecnológicos punteros, tenemos agentes, instituciones, que al final entre todos acumulamos un gran conocimiento, tenemos proyectos muy potentes, cada uno de nosotros, pero somos muy conscientes de que necesitamos una cooperación de todos los agentes para poner en marcha estrategias ambiciosas. Y por lo tanto, no es una cuestión de que cada uno cambie su agenda, sino que seamos entre todos más ambiciosos y que el ámbito de la electromovilidad sea uno de los pilares de la economía futura de Guipúzcoa. Entonces, la estrategia se ha ido definiendo durante estos últimos 10 meses, como decía, y para nosotros lo importante, lo verdaderamente importante, es generar espacios de cooperación. Guretzako helburu nagusia gaurkoarekin eta prozesu guztiarekin eta hemendik aurrera egin behar ditugun gauzeekin hori da, ez? Elkarlana bultzatzea eta elkarlanak gero edukitzea, esan dezakegu, ejemplu, esperientzi zehatzak, konkretuak. Hau ez da estrategiari buruz liburu bat egiteko edo txosten bat egiteko prozesu bat, baizik izango litzateke gauzak elkarrekin martxan jartzeko prozesu bat. Guk bukatzeko esango nuke, Foru Aldundi bezala, elektromugikortasunaren inguruan prozesua martxan jartzearekin elkarrekin, gu daukagula beste estrategiaren beste elementu bat niretzako importantea dena, eta da guk Europati datorren RIS-3 RIS-3 estrategiaren barruan Jaurlaritzak egin duen definizioarekin hiru aspekto nagusi zehazten dira Euskal Herrian eta Gipuzkoan pixkat espezializazio inteligentearen ikuspegitik. Bata izango litzateke osasuna, bio arlo guzti hori, bigarrena izango litzateke fabrikazio aurreratua, eta hirugarrengoa izango litzateke azkenean elektrizitatea, elektromobilitatea, arlo guzti hori. Ez? Orduan, hirugarren aspektu horretan, gu nahi genuke jarri, referentzizko zentru bat Gipuzkoan. Beste bietan ere bai, nahi dugu jarri baita ere ziberseguridadeko zentru bat, eta nahi dugu jarri baita ere osasuna eta zahartze prozesuetan baita ere espezializatuko zentru bat. Hiru zentro, gero gehiago ere etorriko dira, baina guko estrategia horren definizioa egingo dugu bihar, konseilu berezi bat egingo dugu Pasaian, Albaoloan, eta hor aurkeztuko ditugu zentru guztiak. Baina esan nahi zuen, prozesu hau guk 10 hilabetekin egin dugun prozesu horrek balioko duela elikatzeko referentzizko zentru baten prozesua baita ere. Osea, esan nahi, lan honek badaukala ibilbide praktiko bat. Kolaborazio guztion artean, ambizioa, eta baita ere zentru bat hori dena bultzatzeko. Ese sería un poco lo que me toca a mí como diputado general para hacer una pequeña introducción. Hemendik aurrera, Ainhoa Aizpururi emango diot, gure sustapen ekonomikoko diputadoari utziko dio pixka bat, berak ere prozesu honen inguruan egiten duen irakurketa egin dezan zuen guztien artean. Besterik gabe, Ainhoa, zure da hitza. Eskerrik asko. Bueno, egunon guztioi, buenos días, ongi etorri denoi. Eta lehenik eta behin, eta diputatu nagusiak esan du, baina nire aldetik eskerrak eman nahi dizuet. Eskerrak gaur hemen egoteagatik, eskerrak tailerretan parte hartu dezuelako. Egia esan, nik tailerretan parte hartzeko lan egiteko aukera izan dut, eta ikusi dut ze gogokin lan egin dezuen, nola ekarpenak nola egin dituzuen, elkarlan hori nola eman dan talde desberdinetan, eta egia esan eskertzekoa da, ze gaur guk aurkezten duguna dokumentua da, guk aurkezten dugu, baina danan guztion ekarpenekin egindako frutua da, ez? Eta horregatik nik uste hori eskerrak ematekoa dela. Decía que agradeceros sobre todo vuestra presencia hoy, vuestra asistencia, y daros las gracias por la participación en las dinámicas de trabajo. Yo creo que gracias al apoyo también de Idón, de Joanes, hemos conseguido crear grupos de trabajo muy dinámicos, habéis aportado mucho, habéis aportado ideas nuevas, innovadoras, y el documento que hoy presentamos es un poco el fruto de todo ese trabajo, ¿no? Gracias, porque hemos trabajado mucho, pero tenemos que seguir trabajando y yo creo que es bueno agradecerlo y volver a requerir vuestra presencia. Vamos a presentar la estrategia para el desarrollo industrial ligado a la movilidad eléctrica. Esos talleres, un poco el fruto de todo ese trabajo que comentaba. Aparecen los objetivos, los ejes estratégicos de trabajo. Es el punto de partida de un sector incipiente, pero que tiene gran potencial y en el que consideramos que Guipúzcoa va a tener una posición relevante.
Este es el índice de trabajo. Yo creo que es un resumen de todo un documento más amplio que se os enviará en breve. Vamos a hacer un pequeño resumen para luego dar también paso a dos mesas redondas de trabajo. Presentación. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo ha dicho el diputado general. Queremos posicionar a Guipúzcoa en los ámbitos estratégicos, en los ámbitos de especialización inteligente de la RIS3. Es una especialización inteligente, unas marcas que nos marca Europa, unas pautas que también lleva adelante el Gobierno vasco. Y lo que hemos hecho nosotros es especializarnos todavía más. ¿Qué fortalezas tenemos en Guipúzcoa? ¿En qué ámbitos vamos a trabajar? ¿Dónde tenemos agentes? ¿Dónde tenemos empresas? ¿Dónde tenemos centros de conocimiento? Y decir en qué somos buenos. Y especializarnos en esos ámbitos de energía, en general, especializarnos en algo que considerábamos que podíamos ser buenos porque contábamos con toda esa red de agentes y en algo en lo que considerábamos que podíamos ser referente. ¿Cuál es el origen de toda esa apuesta? Al comienzo de la legislatura, en el 2015, trabajamos y diseñamos el plan de reactivación económica, 2015-2019. Un plan con un presupuesto de 200 millones de euros que marca un poco las líneas de trabajo actuales, las líneas de apoyo a las empresas, al tejido económico productivo que tenemos en Guipúzcoa, pero que también trabajaba los sectores, los retos de futuro que debería abordar Guipúzcoa. En ese ámbito de las RIS3 veíamos que la energía era un ámbito importante, que teníamos muchos agentes, contactamos con todos ellos a la hora de organizar las dinámicas y veíamos que todos estabais dispuestos a participar, que todos teníais ya un itinerario marcado, algunos incluso sois una referencia ya en el ámbito internacional y decíamos que había que apostar por ese sector. Y vemos también que todo eso puede confluir en un polo de desarrollo, en un polo en el que, como comentaba el diputado general, tenemos que colaborar, tenemos que crear una dinámica de trabajo en la que todos, trabajando, colaborando, participando, consigamos que el territorio tenga un mayor éxito de participación para ser referencia en este ámbito. Este era el punto de partida y lo que queríamos es decir, bueno, ¿qué agentes tenemos? Tenemos empresas tractoras muy importantes, empresas tractoras que ya tienen ese recorrido ya en el ámbito incluso internacional. Baditugu baita ezagutza zentroak, oso garrantzitsuak, dinamikatan parte hartu dute, eta ezagutza bat sortzen ari dira zentru horiek. Eta horiek ere, ibilbide bat badaukate gure esparkatu atzea. Hori da, hemen txe. Ze egiten dugu, bai enpresa horiek eta zentru teknologiko horiek sortzen duten ezagutza hori gu nahi dugu aprobetsatu. Gaitasun zientifiko horiek, enpresaen indarguneak aprobetsatu eta ekosistema bat sortu. Ekosistema berri bat izango litzateke, baina gaur hemen zaudeten enpresa guztiekin, eta ekosistema berri bat sortu, eraldatze horretan, enpresan eraldatze horretan, merkatuan nitxo berriak, merkatu lerro berriak sortuko direlako. Beraz, dauzkagun enpresakin hauetan oinarrituta, lerro berriak markatu, merkatuan aprobetsatu startup berri horiek posizionatzeko eta ezagutza zientifiko-teknologi guzti hori enpresa horietara bideratzeko. Argazki hau egia esan niri lujo bat iruditzen zait. Argazki hau edukitzea, hemen ikusten da, una imagen bale más que mil palabras esaten da, ez? Guk aipatu ditugun eragile, enpresa, zentru teknologiko, unibertsitate, zentro, hau edanak hemen argazki honetan edukitzea, bai Gipuzkoan eta inguruko lurraldetan, horrek ematen dizue idea bat, zergaitik aukeratu dugu, nun daude indarguneak, hortxe daude, ez? Eta nik uste, hau aprobetsatu beharreko oportunidade bada, desafio bada, erronka bada, baina oportunitate bihurtu behar dugu, eta zuen laguntza guztiarekin, nik uste dut lortuko degula. Zeintzu die gure indarguneak, ez esaten dugun bezala, las fortalezas. Contamos con un territorio con una dimensión pertinente para desarrollar proyectos piloto en este ámbito.
Contamos también y queremos desarrollar un marco de políticas favorables para el desarrollo de todas estas actuaciones. Entendemos que con la dimensión y con unas políticas favorables todo va a ser mucho más dinámico y más fácil. El tejido empresarial distribuido a lo largo de toda la cadena de valor. Eso es muy importante. Y una capacidad para aprovechar todas esas oportunidades que van a surgir del vehículo eléctrico, de otro tipo de vehículos, etcétera, etcétera. Centros tecnológicos punteros, con una importante ya trayectoria, no empezamos. Tenemos una suerte de contar con centros tecnológicos que están presentes y que llevan ya ese recorrido y que son una referencia y que están dispuestos a participar. Y eso es de agradecer. Asociaciones, entidades que trabajan en el impulso de la industria, la investigación, y que contamos también con las instituciones públicas que estamos a favor. Queremos impulsar este nuevo sector y vamos a trabajar para ello. ¿Cuál es la finalidad? Al final, siempre decimos, es generar crecimiento económico, generar una nueva actividad económica y generar, sobre todo, puestos de trabajo, nuevos puestos, nuevos empleos de calidad. Siempre decimos que el empleo vinculado a la industria es un empleo más estable, más seguro, de más calidad. Queremos crear esas nuevas actividades económicas para que esas actividades, esas nuevas empresas, generen ese empleo de calidad de futuro. Se centrará las ideas fuerza, ¿no? Vamos a repetirlas, pero yo creo que es para, bueno, os va a quedar claro y queremos insistir. Apoyar el tejido empresarial ya existente, lo decíamos. Estáis ya trabajando en estos ámbitos, tenemos que aprovecharlo, pero tenemos que también potenciar esas capacidades vuestras para diversificar, para adaptaros a los nuevos retos, a las nuevas necesidades que vayan a surgir y de ahí intraemprender o de ahí crear nuevas startups en estos ámbitos. Crear ese nuevo tejido empresarial. ¿Y cuáles van a ser también el alcance de esta estrategia? Sobre todo, atracción de inversión, de talento. Lo hemos visto en otras áreas de la RIS3, en el ámbito de las biociencias, que es posible atraer nuevas inversiones. Es posible atraer también talento especializado. También aquí, también en energía. Queremos adaptar y hacer un despliegue de nuevas infraestructuras. Queremos adecuar el marco normativo. Y sobre todo, yo creo que una idea que salió mucho en los grupos de trabajo y que es concienciar a la ciudadanía, sensibilizar. Tenemos que generar esa sensibilidad y sobre todo hacer ver las bondades que esta nueva iniciativa puede traer y que tenemos que empezar ya a trabajar esa sensibilidad. Y queremos también que tenga un foco no solo en Guipúzcoa, queremos haceros partícipes y queremos que todos los agentes Guipúzcoa, Vizcaya, alrededor, Álava y Navarra también participen, porque hay un interés y yo creo que esa colaboración es necesaria. Entre todos tenemos que hacerlo más rápido, más dinámico y con mayor garantía de éxito. Zein da gure bizioa? 2025ako markatu dugu. Eta 2025ean nahi deguna da nazioarteko erreferente bat izatea. Gipuzkoak bere lekua izan behar du nazioarteko mapa horretan. Horretan, importantzi garrantzia handia dauka enpresa berri horiek bere lekua eukitzea, beren aktibitatea eukitzea eta guk ere administraziotik enpresa horiek bultzatzea. Negozio eredu berriak sortuko dira. Zerbitizazioaz hitz egiten ari gera eta produktu horiek askotan zerbitzua bihurtuko dira eta zerbitzu horiek eman behar dute balore erantsi hori. Oan gaur egunen badakigu enpresa batek produktua, betiko produktu hori ez baldin badu eraldatzen eta produktu berri hori ez baldin badu zerbitzu berri batekin erantzen, azkenen kompetitibitate lehiakortasun hori galtzen jungo da. Zerbitizazio horri balore eman behar zaio eta hor kokatu behar dugu, hor posizionatu behar dugu. Ikerketa, garapena, berrikuntza, nik uste dut Gipuzkoa hortan erreferente bada, apostu handia egiten ari da gure zentrukin, ikerketa eta garapen da berrikuntza programak aurrekontua handitu egin dugu eta hortan jarraituko dugu. Ezagutza hori sortu behar da eta ezagutza hori gero enpresetara bideratu behar dugu, hori zaztu behar. Ezagutza sortu bai, baina gero hori enpresetara bideratu. Eta azken finean lehen esan duguna, inbertsio berriak errakarri, inbertsio berriak geukere egin eta batez ere talentua. Talentua oso altu kotizatuta dago, gure talentua zaindu egin behar dugu eta talentu berria erakarri egin behar dugu. Oso garrantzitsua da. Eta hau dena nola, esperimentazio, teknologia berri horik ere inkorporatuz, erantziz. Gauzak
egiteko erak aldatu egin dira, eta guk ere, esperimentazio horien bitartez, ba, probatu egin behar dugu, eta arrakasta daukaten ekimen horiek, ba, martxan jarri. Helburu estrategikoak. Zeintzu dira, ba, guantxe aipatu ditugun danak, lerrokatzea, ez? Alde batetik, gure gaitasun zientifiko-teknologiko horiek, indargune horiek, lerrokatu egin behar ditugu. Balorean jarri, eta horiek sortuko dituzte, ekosistema berri hori, eta ekosistema hori izango da arduraduna, ba, lerro berriak, ikerketa berriak, ekimen berriak martxan jartzeko. Eta lehen esan deguna, ezagutza hori gaitasun zientifiko horiek sortuko dituzten produktu, zerbitzu berriak, azken finean, enpresara bideratu behar ditugu. Badauzkagu bika, badaukagu inkubadora, hori egiteko transferentzia modu berriak badaude, eta negozio eredu berriak sortu behar ditugu, eta enpresa bueno, merkatuan lerron segmentu nitxo berriak, ez? Ze helburukin, azkenen nahi deguna da, Gipuzkoa Living Lab bat sortu, ez? Gaur egun dauzkagun agente eragile guzti horiek elkarrekin lanean jarri eta laboratorio moduko batean gauzak testatu, esperimentatu eta arrakastatxu dienak martxan jarri. Energia mugikortasunean, energia biltegiratze honetan, esperimentatu egin behar da, gauza probatu egin behar dira, eta guk dauzkagun eragilekin, industrian guk kontatzen ditugun agente guzti horiek, elkarlanean jarriz ikusten dugu arrakasta asko zaltugua izango degula. Eta arrakasta izan dezakegu, ze ja badauzkagu agenteak, nazioartean ibilbidea badaukatenak, nazioartean saltzen ari direnak, eta nazioartean proiektu desberdinetan, Europa mailan parte hartzen direnak. Beraz, hoiedanak elkarrekin jarri, eta nik uste dut, azkartu egin behar degula. Eta hori edanak esaten duen bezala, azkenen saretu egin behar ditugu, lerrokatu egin behar ditugu, ekimen, aktuazio, gauza guzti horiek lerrokatzeko. Beste ekimen, beste iniziatiba asko badaude martxan, eta horiek ere gure ganatu eta danak integratu egin nahi ditugu. Azken finean esaten duguna, txikia gera, ondo posizionatu behar dugu, eta danan lana beharrezkoa izango da. Ejes estrategikos. Los tres ejes estrategikos enfocados a impulsar todo esto son el eje 1, que es el desarrollo industrial y tecnológico, el eje 2, el desarrollo de infraestructuras y capacidades, y el eje 3, posicionamiento de Gipuzkoa en este ámbito. Estos son los tres ejes que resultan de todos los talleres, de todas las dinámicas que hemos ido organizando. Y de estos ejes estratégicos se derivan las líneas de acción. En los tres ejes estratégicos marcamos dos líneas de acción por cada eje. Hemos preferido hacer una selección, identificar esas líneas de acción y decir, bueno, vamos a priorizar aquellas que veamos que en un corto recorrido, en un corto plazo, podemos poner en marcha. En el eje del desarrollo industrial, decimos, hay que potenciar el desarrollo y la experimentación de soluciones innovadoras. Soluciones que ya empiezan a tener forma, pues vamos a experimentar y ponerlas en desarrollo. Y fortalecer también los mecanismos para esa interconexión de los centros de conocimiento con nuestras empresas. Esa transferencia es importante. En el desarrollo de infraestructuras, en el eje 2, implantar infraestructuras de recarga, tanto pública como privada, y fortalecer las dinámicas en nuevas habilidades, nuevas competencias, organizar formación especializada. Todo este ámbito es nuevo y tenemos que formar, tenemos que capacitar a nuestras personas para que todo vaya más rápido. Y en el eje 3 de posicionar a Gipuzkoa en el ámbito internacional, lo decíamos antes, concienciar a la ciudadanía sobre esos beneficios, esas oportunidades que nos va a aportar la movilidad eléctrica. Tenemos que desarrollar también un marco normativo favorable. Hay muchas lagunas. Salía en mi grupo de trabajo, me acuerdo, decía ya, pero es que esto luego vamos a intentar implantar algo, vamos a intentar poner en marcha algo y nos dicen, claro, es que no hay una regulación, no hay un marco. Bueno, pues queremos también ayudar, aportar en ese desarrollo del marco normativo que sea favorable y lo que decíamos antes también, atraer inversión extranjera, atraer talento, pero siempre cuidando el que tenemos aquí. Eso nos parece muy importante. Y para finalizar ya, de los ejes estratégicos, de las líneas de acción, vamos ya a cosas concretas, a la iniciativa estratégica, dos por cada eje. Marcamos en el desarrollo industrial y tecnológico la creación de un espacio de experimentación,
desarrollar un centro, un espacio donde podamos experimentar todos estos desarrollos, todos esos programas de I+D que estamos trabajando y desarrollar también un hub de startups. Lo que decíamos, tenemos que crear una nueva actividad económica, nuevas empresas con nuevos modelos de negocio. Sería el eje 1. El eje 2, el desarrollo de infraestructuras y capacidades, hacer ya unos despliegues de infraestructura y organizar una adquisición de capacidades que le llamamos en formación, en talleres, en una formación más especializada en este ámbito. Y en el eje 3 de posicionamiento de Guipúzcoa en el ámbito internacional en movilidad eléctrica y almacenamiento de energía, crear un polo de atracción de inversiones y personas y una socialización, divulgación de todo lo que estamos trabajando. Bueno, pues este es un poco el resumen de toda la estrategia en la que hemos ido trabajando todos. Creemos que es un documento abierto a nuevas iniciativas también. Decíamos, hemos participado en esos talleres, en esas dinámicas, pero queremos que sea un documento de partida y un documento abierto a otras iniciativas que puedan salir del tejido económico, de otras instituciones. Queremos integrar todo en un documento que se irá trabajando y modificando. Importantea lankidetza, aipatu dugu, oinarri bezala lankidetzaz hitz egiten ari gera, eta aurrerantzean ere lankidetza hori landu behar dugu, hori garrantzitsua da. Dinamika hauetan 40 enpresak hartu dezue parte, eta gaur guri tokatu zaigu pixka bat tailer guzti hoien, ondorio guzti hoien aurkezpena egitea, baino baina genuen, zuen lana izan da, berriro ere eskerrak eman, eta hauek danak martxan jartzeko idea guzti hauek pixka bat zuen ganatzeko bi mai inguru antolatu ditugu. Aukera baketa bat egin behar izan dugu, 40 pertsona ezingo ditugu hemen eseri, aukeraketa bat egingo dugu, baina urrengo tailerretan nola lanean jarraituko dugu, urrengon beste batzuei tokatuko zaizue. Lehenengo mai ingurua, Antxon Tomasena sustapen ekonomikoko zuzendariak moderatuko du, eta izenburua da, hacia dónde evolucionan los sistemas de movilidad sostenible y almacenamiento de energía. Es el título de la primera mesa redonda. Participarán José Barriga, director general de CAF Bectia, Javier Rodríguez, director general de Cidetec, y José Ignacio Ormaeche, el director del Cluster de Energía. Y la segunda mesa de redonda tendrá como título el desarrollo industrial y la movilidad sostenible, desafíos y oportunidades para Guipúzcoa. Joanes Granja de IDOM será el moderador y toman parte Héctor Olabegoascoechea de Irizar E-Mobility, Amaia Angulo de Ibil y Igor González de Bus. Beraz, ordu erdi izango dezue mai inguru bakoitzerako, eta moderatzaile eskatuko dizuet, pixka denbora neurtzeko. Mila esker. Bueno, entzuten da ez, egun onden hori. Bai diputatu nagusik eta bai Ainhoa Aizpuruk markatu dute hartu behar duen bidea, gaurko eguna nahiko bere garrantzia badauka, orain dela urte bete hasi ginean gai hontan lanean, ikusi genuen aukera bat, lurraldek aukera bat zeukela hemen zeo zer egiteko, eta horra hasi ginean lanean, eta bueno, mugarri hontara iritsi ez. Mugarri hau nolabait orain arte definitu dugu zer egin nahi dugun, ze gaitasuna dauzkan lurraldek, eta pixka bat diseinatu Ainhoak azaldu duen estrategia, ez? Baina mugarria da, gainera, nolabait biharko una diferente izango da, ez? Gaurko alderen, zer de bihar ja lanean hasten geha. Eta hor badaude iniziatiba batzuk, ja garatzen hasi geanak, ja desarroiatzen hasi geanak, eta iniziatiba hori ja aurrekontu batzuk jartzen hasi geha, eta gero batzar nagusietatik pasatuko dira onartzeko. Mi esker denari, etorri zaten guztioi, zertik hemen zauten pertsonak zuen garrantzia badaukazute, enpresa barruan, eta zueri eguneroko egin beharratik anatetzea nahiko zaila da, balio handia dauka, eta gainera gaur astelena da, ez? Astelenatan, ni behintzat enpresa pribatutik anator, eta astelenak izaten zian eguna aurreko astean zer egin den ora azaltzeko, eta aste honetan zer egin behar dugun baita martxan jartzeko, ez? Eta bueno, nola ordu erdi badaukagun, jasola saldikin hasiko, ez? Bueno, Jose Barriga,
aurrena, bektiakoa, zuzendaria, torri, mesez. Merezik, honiz. Javier Rodríguez, zidetekoko zuzendari nagusia, eta Jose Ignacio Ormaetxe, klasterreko zuzendari nagusia. Klasterra energia. Bueno, buenos días a todos. Yo también me siento. Y bueno, ya ha comentado Ainhoa Aizpuru un poquito cómo hemos dividido los dos bloques, ¿no? Va a haber dos bloques de trabajo, y a vosotros os corresponde el primer bloque, ¿no? Que de alguna forma es, bueno, hacia dónde evolucionan los sistemas de movilidad eléctrica y el almacenamiento, ¿no? de energía. Y aquí tenemos un par de preguntas. Yo lo voy a convertir en una pregunta, o por lo menos quiero que la respuesta sea para las dos preguntas que voy a hacer de forma conjunta, y que también en el siguiente bloque se va a realizar, ¿no? ¿Qué aspectos son para vosotros los relevantes a incluir en la misma para impulsar la industria relacionada con la movilidad eléctrica y el almacenamiento energético en el territorio en el contexto de esta evolución? Si queréis, igual empezamos por el del centro, luego pasamos a Javier y pasamos a José Ignacio. Vale, egunon, como queráis. Bueno, vamos a ver, yo creo que se ha comentado las exposiciones anteriores, lo ha mencionado también el diputado general. Yo creo que tenemos agentes prácticamente en toda la cadena de valor de la movilidad eléctrica. Y de hecho yo una inquietud que tenía en este sentido, y he visto que ha sido aquí recogida, y es que tener las capacidades no es garante, ¿vale? De obtener resultados. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos las capacidades, entonces en ese sentido me parece fundamental la integración de todas estas capacidades, ¿no? Hablábamos de colaboración, sin duda. Y bueno, creo que sería ayuda, resumiendo muy mucho, en la integración de esas capacidades, también creo que está recogido de alguna manera la formulación de proyectos de movilidad eléctrica, ¿no? Apoyar, definir, apoyar, impulsar proyectos de movilidad eléctrica, proyectos demostradores, generar casos de éxito, ¿vale? Fundamental, generar casos de éxito para que podamos exportar esa experiencia, capitalizar esa experiencia, casos de éxito. Entonces, bueno, yo creo que ese sería un poco el principal mensaje, ¿no? En torno a todo lo que he visto aquí. Luego, por supuesto, pues promover a nivel de, pues, no sé, llamar clúster, asociación, pues sí, estos espacios de encuentro de todos estos mismos agentes, ¿no? Para que converjamos, ¿no? Y ahí hay un alineamiento, ¿no? Verdadero en torno a esta visión que se está definiendo aquí, ¿no? Muy bien. Javier. Bueno, yo por supuesto estoy de acuerdo con todo lo que has comentado. Quizás por complementar un poco, creo que hay un aspecto muy importante que está relacionado con la atractividad, ¿eh? O el crear, vamos a decir, un ambiente o un entorno que haga al territorio, a Euskadi, a Gipuzkoa particularmente, atractivo, aunque esa mentalización digamos que tiene que ir hacia adentro y hacia afuera. Me explico. Hacia adentro porque en Euskadi y en Gipuzkoa hay muchísimas empresas del sector de automoción, en general, pues tiene muchísimas empresas auxiliares, fabricantes, etcétera, incluso pues de vehículos de distintos tipos, y el ver el futuro de la movilidad, movilidad que además está ligadísima al almacenamiento eléctrico, de ahí creo lo acertado también a que la estrategia incluya ambos aspectos, pues como decía, el ver esto que ya está aquí como una oportunidad hacia el futuro, pero quizás partiendo de una idea de, incluso en muchos casos, de amenaza. Es decir, de no verlo como oportunidades adicionales a lo que ya se pueda tener, sino incluso como alternativas o el recurso para poder continuar con una actividad sostenida en el futuro, porque muchos tipos de industria que se dedican ahora, o de empresas que se dedican ahora a hacer determinadas cosas, pues es muy probable que en un futuro las vayan a tener que hacer de otra forma o vayan a tener que cambiar sus
sus propias métodos, pero sí sus propios productos para poder adaptarse a las tecnologías y a los propios componentes que los vehículos eléctricos puedan tener. Entonces, como decía, esto con respecto a la atractividad interna. Y hacia el exterior, bueno, el mundo de la movilidad eléctrica a todos nos suena o nos consta de que hay como dos ámbitos hoy en día que nos vienen a la cabeza. Uno es efectivamente el de las cosas que las empresas pueden hacer o las oportunidades que se pueden detectar, y el otro aspecto está relacionado con las grandes cosas. Todos oímos hablar de si los 50 gigavatios de Volkswagen o de las gigafactorías de Tesla o de este tipo de cosas. Bueno, no cabe duda de que en los próximos años se van a tener que crear nuevas empresas, grandes centros de fabricación en el mundo y en Europa particularmente, que carece de ellos en muchos aspectos. Y en ese sentido, aquellos territorios o aquellos entornos que resultan atractivos, y esa atractividad puede venir de muchos frentes, desde luego que pueden tener un posicionamiento o por lo menos una oportunidad de poder utilizar o aprovechar estas oportunidades. Uh-huh. Entonces, en resumen, yo el tema de la atractividad, viendo de estos dos polos, me parece el aspecto fundamental. Perfecto. Pues Ignacio, no sé si recuerdas la pregunta. Los aspectos relevantes, ¿no? Los aspectos relevantes a incluir en la misma para impulsar la industria relacionada con la electromovilidad. Bueno, Unón, yo centrándome, o sea, yo lo primero que diría o destacaría al hilo de lo que hoy habéis estado comentando es que la movilidad eléctrica es la gran oportunidad de movilidad, yo creo, de los próximos años. O sea, quizá lo estamos hablando como oportunidad, pero en algunos casos es ya la realidad, que en muchos países y en muchos lugares del mundo es ya quizá el segmento que más está creciendo en cuanto a nuevas formas de movilidad en la venta de automóviles. Si vemos los estudios de mercado que reflejan las ventas de vehículo eléctrico en países como Estados Unidos o China, y en Europa, Noruega, Holanda, Alemania, los crecimientos que está habiendo en los últimos años demuestran que es ya una realidad. No es la oportunidad que vendrá, sino la que ya está. Es decir, que afortunadamente yo diría que ya en Euskadi desde hace unos años muchas empresas han estado trabajando y creo que hay que seguir insistiendo y hay que seguir trabajándola. Dos frentes, uno desde el ámbito más energético o más desde la opción que quizá dentro del curso de energía hemos estado trabajando estos años también a través de los grupos de trabajo, es la recarga. O sea, las infraestructuras de recarga son fundamentales, o digamos, son, de hecho, a veces se identifican como una de las barreras o uno de los puntos a superar para realmente ir a un modelo de movilidad eléctrica sostenible. Tecnológicamente, la recarga lenta o llamada lenta es algo que está ya, digamos, no sé si decirlo, superado o maduro, y las nuevas tendencias van por la recarga rápida. De hecho, ya conocemos, se están instalando corredores de carga rápida por toda Europa, y próximamente, además, con empresas vascas, se va a desarrollar el corredor ibérico de carga rápida, y ahí también, afortunadamente, ya contamos con empresas en Euskadi que están desarrollando, que tienen producto propio para competir, y ahora se está hablando de la recarga ultra rápida. Estamos hablando de pasar de 50 kilovatios al rango de los 350 kilovatios. Ahí se va a requerir más tecnología, más electrónica de potencia, incluso llegando a lo que es la propia red de distribución y los centros de transformación necesarios para tener, uh-huh, esos puntos de recarga. Y ahí otra vez la industria vasca, yo creo que está bien posicionada, uh-huh, por el saber hacer histórico y porque creo que se están identificando esas oportunidades con el tiempo suficiente. Por lo tanto, todo esquema o toda estrategia que apoye ese desarrollo es bienvenido. Y apunto un segundo esquema en el que ahí contamos ya no solo con empresas potentes en el ámbito de la infraestructura, sino también el de la propia movilidad en el vehículo, uh-huh, y es el de los autobuses eléctricos. O sea, que Euskadi y Gipuzkoa, en este caso, es un territorio que cuenta con la ventaja de contar con empresas que diseñan, fabrican y están ya vendiendo autobuses eléctricos. Hay que pensar que esa gran oportunidad de la movilidad eléctrica, el primer lugar donde se va a implantar casi por necesidad es en las ciudades. Es decir, la movilidad eléctrica va a ser eminentemente urbana en los primeros años, y los autobuses, digamos, de transporte urbano, quizá más adelante también interurbano, pero urbano, también ves otro de los, yo diría, de los mercados inmediatos que tenemos, y yo creo que es una gran ventaja de Euskadi, y en este caso de Gipuzkoa expresamente,
y que todo lo que apoyemos a esas empresas que ya están trabajando ese segmento creo que va a ser muy importante. Muy bien. Han pasado 11 minutos. Esto va a toda mecha. Vamos a la segunda pregunta, que también es general, para el siguiente grupo también, que dice cómo podéis contribuir desde vuestra organización a la estrategia que vamos a poner en marcha, ¿no? Es una pregunta un pelín difícil, porque de alguna forma nos tenemos que desnudar, pero a ver cómo lo veis. Seguimos en el mismo orden. Bueno, yo antes me gustaría decir que, sí. Respecto a la intervención anterior, estoy totalmente de acuerdo que el primer foco de desarrollo de todo esto relacionado con movilidad eléctrica va a ser el transporte público urbano, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que especialmente el territorio tenemos una oportunidad ahora a corto plazo, una muy, muy, muy buena oportunidad en ese sentido, ¿no? A la vista de las capacidades que tenemos. Vale. Entonces, bueno, antes hablaba de un territorio con unas capacidades magníficas, decía, y no es protocolo el comentario, pueden creerme, y bueno, con agentes en toda la cadena de valor, prácticamente toda la cadena de valor, operadores, fabricantes, industria auxiliar, puntos de carga, baterías, integradores de baterías, o sea, bueno, es un poco todo el ecosistema cuando me refiero a cadena de valor. Y bueno, pues creo que CAF pues es uno de esos agentes, ¿no? Creo que es uno de esos agentes y de hecho una de esas empresas tractoras, ¿no? Que puede tener un rol tractor en ese contexto de colaboración que explicitaba antes, ¿no? Creo que puede ejercer ahí un factor tractor, ¿no? Viene desarrollando proyectos y tiene una dilatada experiencia en todo lo relacionado con transporte eléctrico. Bueno, pues de la mano de su experiencia en el campo ferroviario. Añadiría que, claro, está directamente ligado con esto, CAF tiene un desarrollo tecnológico propio que viene de décadas atrás en sistemas de tracción eléctrica, también acumulación de energía, donde bueno, innovó en su momento, ¿no? Con los tranvías sin catenaria, ¿no? Antes, cuando hacía mención a casos de éxito, me refiero a innovación verdadera. O sea, es decir, no necesitamos un proyecto que funcione simplemente, o sea, implementar una ciudad. O sea, necesitamos proyectos que sean nuevos, que creen valor al cliente, que supongan algún tipo que nos dé algún tipo de diferenciación respecto a otras propuestas y que tenga un reconocimiento por el mercado, ¿vale? Por el mercado doméstico y el mercado global, ¿no? Eso es innovación, ¿vale? Innovación verdadera y plena, ¿no? Entonces, bueno, en este capítulo de tecnología, bueno, creo que es otro punto a poner sobre la mesa desde nuestra posición. Y luego, bueno, pues esta experiencia que tiene que ver con lo que es la integración de sistemas complejos, desarrollo de proyectos llave en manos, ¿no? O sea, Ay, perdona, José, es que igual nos alargamos. O sea, ya sé que sí, ya está. Tenéis un relato perfectamente diseñado, es muy, muy bueno, pero bueno, yo me quedo con bueno, de que sois un agente tractor, ¿no? Y eso, ¿de qué forma puede, pues, incentivar al territorio, al tejido industrial del territorio, pues, en la estrategia? Javier, perdón, ¿eh? No, había terminado. Digo, porque se nos va el tiempo y esto va muy rápido. ¿Cómo podéis contribuir desde vuestra organización? Bueno, pues quizás continuando, porque al final estabas hablando un poco de la parte tecnológica y nosotros, quizás sintiéndonos representantes un poco de esta parte, bueno, de la parte tecnológica en cuanto como sector, porque evidentemente las empresas son las que tienen que liderar ello. En Guipúzcoa pues existen pues diversos agentes que en colaboración con la industria pues llevan años desarrollando cosas y haciendo efectivamente proyectos de valor que están en el mercado y que han llegado a soluciones. Yo, pues hablando de nuestro caso concreto, para nosotros el almacenamiento eléctrico, la movilidad eléctrica, es una prioridad estratégica hasta el punto de que hemos segregado esa actividad de lo que es el conjunto de CIETEC para crear una marca única, que es CIETEC Energy Storage, con un edificio dedicado completamente a ello, donde hemos concentrado toda la infraestructura y todas las personas que se dedican a ello.
Por comentar rápidamente y un poco en relación a lo que dije anteriormente, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Pues contribuir, por supuesto, al desarrollo de tecnología, trabajando y colaborando con las empresas, pues por ejemplo con empresas del entorno, como es el caso de Irizar, y por otro lado, el contribuyendo a esa atractividad en general que haga Guipúzcoa un territorio atractivo. Y yo aquí unos cuantos apuntes sobre cosas en relación a ese sentido. El hecho de que exista un centro que además abarca toda la cadena de valor en investigación en este campo, desde los materiales hasta la ingeniería, y que se encuentra en Guipúzcoa, pues es un punto de marketing, vamos a decirlo, para el territorio importante. Lideramos en este momento 4 proyectos europeos sobre el tema que, lógicamente, ponen también a Guipúzcoa en el mapa. El año que viene vamos a organizar un evento internacional importante en torno al almacenamiento. Y, bueno, pues nuestro trabajo no solo con empresas del entorno, sino el atractivo, por poner, iba a decir ejemplos, no son ejemplos, son en realidad muy importantes, el haber sido elegidos por Repsol para ser su hub de desarrollo de tecnología en torno al almacenamiento de energía, o el trabajar con varias multinacionales que nos han elegido para testear sus nuevos productos en almacenamiento en el mercado. Perfecto. José Ignacio, desde el clúster. Pues el clúster haciendo lo que habitualmente venimos haciendo, y en concreto en estas áreas desde hace varios años, que es tratar de ayudar, tratar de fomentar la colaboración de las empresas en desarrollos tecnológicos, en innovación, en proyectos. O sea, nuestra misión es precisamente tratar de buscar la colaboración entre todos los agentes, empresas, centros, empresas de distintos tamaños. En este caso concreto y específicamente, pues me refiero al grupo de trabajo de vehículo eléctrico, que en el clúster viene funcionando desde el año 2010, estaba intentando recordar. Afortunadamente, como decía antes, desde el año 2010 ya se identificó por parte de las empresas que la movilidad eléctrica o el vehículo eléctrico iba a ser una fuente de oportunidades, y de hecho hay historias de proyectos en colaboración, digamos, que podemos calificar un poco de éxitos o de buenas experiencias de colaboración. Primero para la recarga lenta, estos últimos 3 años en un proyecto sobre recarga rápida, y estamos ya preparando lo que serán los siguientes retos en ese ámbito de la recarga que antes comentaba, ultra rápida y otro tipo de cuestiones, interoperabilidad, etcétera. O sea, retos. Entonces, nosotros ofrecemos este foro de encuentro. El grupo de trabajo no deja de ser el foro de encuentro, el lugar de intercambio de experiencias y de conocimientos entre empresas y centros de investigación para dar pie a esas oportunidades de colaboración. El grupo de trabajo de almacenamiento es más reciente, pero también desde el año 2014 está trabajando. Primero fue con la atracción y liderazgo de Orona, donde hoy estamos, y ahora con empresas como Cegasa, que también está, digamos, por citar empresas tractoras. Antes no lo he dicho, el grupo de trabajo de vehículo eléctrico está liderado por, yo diría, los 2 gestores de carga más importantes a nivel estatal, que son Iberdrola y Ibil. Por lo tanto, digamos, la capacidad de tracción está asegurada. En almacenamiento, como decía, está Cegasa, pero también tenemos muy importante, lo decía antes, a CAF Power and Automation, que es la filial, digamos, en temas de tracción y electrónica potencia de CAF, o a GEMA, que es dentro del grupo Irizar también la que está llevando todos los temas relacionados con la movilidad eléctrica. Y esas son las, digamos, las fortalezas que tenemos: tener empresas tractoras, tener centros de investigación con capacidad y con conocimiento para apoyarlas, y nosotros, bueno, pues no dejamos de ser un poco los que tratan de ayudar o de armar esas colaboraciones entre todos los agentes. Muy bien. Bueno, pues vamos avanzando. Ya vamos a 2 preguntas. La primera de ellas, vamos a cambiar un poquito el orden. ¿Cuáles, en vuestra opinión, las fortalezas o cuáles son las fortalezas del territorio para crear un ecosistema favorable, hoy estamos hablando de ello, a la movilidad eléctrica y el almacenamiento de energía? Si os parece, igual empezamos por Javier y luego vamos en este orden. Bueno, atractivos. Yo primero pondría aquí en primer lugar atractivos, por supuesto que los hay, importantes. Podría en primer lugar, pues el hecho de que tengamos según la administración, local en este caso, Diputación, que prioriza vamos a decir, este sector o esta revolución tecnológica e industrial que ya está siendo una realidad. En segundo lugar, pues el hecho de que existan realidades industriales. Antes se ha mencionado
cuántas fábricas de autobuses eléctricos hay o de vehículos eléctricos en general hay en Europa. Bueno, pues aquí en Guipúzcoa tenemos de eso. Vamos a tener, tenemos. Además de otras iniciativas, por supuesto, y otras realidades. En tercer lugar, yo diría también pues que el tejido tecnológico en general de Euskadi y de Guipúzcoa en particular, pues abarcando toda la cadena de valor, con mucha incidencia en la ingeniería, en la electrónica de potencia, este tipo de cosas, y también en el mundo de las TIC, etcétera, no debemos olvidar que, bueno, quizás en el segundo coloquio o mesa redonda se hablará de ello, pero que la movilidad eléctrica va a generar oportunidades no solo en el ámbito industrial, vamos a decirlo, productivo, sino también en lo que se refiere a la generación de servicios y este tipo de cosas. Entonces, ahí también la tradición y los ejemplos que existen en Euskadi y en Guipúzcoa son importantes. Atractivos, muchísimos, y además, como ha comentado Ainhoa, territorio pequeño, estructurado, con mentalidad, vamos a decirlo, ecologista, no sé cómo decirlo, no me sale la palabra, pero con mentalidad de hacer las cosas sostenibles, pues es cuestión de ponerle ruedas. José. Muy bien. Bueno, creo que vamos a recuperar tiempo en este caso porque suscribo plenamente el resumen que acabas de realizar. Muy rápidamente, o sea, hay conciencia de todo esto, la administración es consciente de la importancia de todo esto, se ha formulado una visión, hay un plan, una hoja de ruta, un roadmap trazado, tenemos los actores necesarios para desarrollar y alcanzar esa visión y lo que comentaban, es crítico y fundamental la integración de las mismas. Muy bien. Pues yo, si me permites, lo vuelvo a citar lo que habéis dicho y algunas de las cosas, pero en el orden, o sea, quizá por poner un cierto ranking, nosotros siempre en los proyectos, en los grupos de trabajo que trabajamos, creemos que en primer punto, muy importante, lo que he dicho antes, empresas con capacidad de traccionar, no solo por su tamaño, no es una cuestión de que sean más o menos grandes o que estén con actividad internacional, sino que tengan la visión y que estén jugando ya en el mercado. O sea, que sean empresas que sean capaces de ofrecer ese mercado, esa oportunidad de mercado a alguien que esté ya. Entonces, las he citado antes, en el ámbito de movilidad eléctrica, gestores de carga como Iberdrola y Ibil, en el ámbito de autobuses eléctricos Irizar-Caf, creo que son opciones que tenemos todos que seguir. En segundo lugar, en segundo segmento, un tejido de proveedores, de empresas, muchas de ellas pymes, pero que tienen una capacidad tecnológica de adaptar sus productos y su tecnología ahora a un mercado nuevo como es este y a lo que este mercado nuevo nos puede ofrecer. O sea, hay que pensar que es un mercado en construcción y que no vale solo el tener un producto en la estantería o en el catálogo. Hay que ser capaz de adaptarse a nuevas demandas, a nuevas potencias, a nuevos requerimientos que van a ir surgiendo seguro. Esa red de proveedores que históricamente han respondido a ese tipo de demandas, la tenemos, es cuestión de que respondan. Y tenemos los centros tecnológicos que también yo creo que durante los últimos años han demostrado su capacidad de, primero, desarrollar tecnología y estar en esos proyectos europeos y en esos ámbitos de investigación básica que les va a dar la posibilidad de apoyar a las empresas y de que ellas respondan más rápido a los retos. Uh-huh. Y no me olvido, por supuesto, de las instituciones. Yo creo que en Euskadi en general y hoy hablando de Guipúzcoa en particular, tenemos la suerte de contar con esa sensibilidad y con este tipo de esquemas de apoyo que permiten que esas oportunidades que las empresas identifican, bueno, se puedan aprovechar de una forma más rápida, ¿no? A veces la oportunidad no es tanto el saber qué es lo que hay que hacer, sino de ser capaz de llegar antes que la competencia al mercado. Bueno, pues vamos con la última pregunta porque tenemos solo 5 minutos, o sea que habrá que responder rápido. ¿Disponemos de las capacidades e infraestructuras tecnológicas que nos permitan obtener una ventaja competitiva en el mercado global? Estamos hablando de territorio pequeño, perfectamente estructurado, pero ¿disponemos o pensáis que vamos a disponer, tenemos el potencial suficiente para disponer? A ver, bueno, yo creo que antes he hecho mención a esto mismo, o sea, tenemos las capacidades, pero no es suficiente, ¿vale? O sea, quiero decir, con estas capacidades lo que tenemos que desarrollar son las propuestas de valor que nos brinden, que nos den una ventaja competitiva, ¿no? Entonces son las capacidades...
como decía antes, es una condición necesaria, pero hace falta algo más, ¿no? Ese desarrollo de propuestas, uh-huh. de propuestas de valor de éxito en el mercado. Perfecto. Pues José Ignacio, tú mismo. Las tenemos, sí, seguro que sí. Solo hay que conocer o visitar los centros tecnológicos y las infraestructuras que tenemos para ver que sí. Lo que, en línea con lo que decías, hay que asegurarse que somos capaces de que ese conocimiento y esa infraestructura estén al servicio de las oportunidades reales para las empresas. Es decir, que a veces cuando hablamos de mercados o de oportunidades tan amplias como esta, pues parece que hay muchas cosas que hacer, pero ahí también tenemos que ser selectivos. Tenemos que saber dónde hay que concentrar la apuesta, dónde hay que concentrar los recursos y qué es lo que va a tener un impacto mayor o va a apalancar mejor las ventajas competitivas de un tejido industrial como el nuestro. Uh-huh. Javier. Nada más que añadir, estoy de acuerdo, solo quizás decir que capacidades suficientes no, nunca son suficientes las capacidades, eso está claro, y sobre todo si hablamos de ventajas competitivas, es decir, con respecto a quién, con respecto a qué, hay que ser un poco conscientes de que no solo estamos pensando aquí en este tipo de cosas, y lo que tenemos que hacer es tratar de estar pues en el pelotón de cabeza. Uh-huh. Perfecto. Pues nos ha sobrado tiempo, ¿eh? Entonces, porque habéis sido muy rápido en las últimas, ¿no? Bueno, yo resumiría un poquito de las cuatro cuestiones que hemos realizado, empezando un poquito por orden. Hemos hablado de capacidades, tenemos las capacidades. Las capacidades están, parece ser que hay una buena integración entre ellas. El territorio es atractivo, hay que buscar esa atractividad del territorio, trabajando el entorno. El futuro de la movilidad está muy ligado al almacenamiento. Se están generando nuevas empresas, sobre todo en Europa, y en Europa se está desarrollando lo que es la movilidad eléctrica de una forma contundente y ahí hay que aprovechar, ¿no? Los anuncios de Volvo, de Volkswagen, todo el mundo está apostando pues por un catálogo de productos basados en la movilidad eléctrica, ¿no? Para el futuro. La gran oportunidad que tenemos, que comentaba José Ignacio, de contar con un territorio como el que contamos, con unas empresas como las que contamos, pues para desarrollar. La importancia de la recarga rápida, la importancia de lo que es el despliegue de la carga para que esto se desarrolle mucho más rápido. Hablando de cada una de las empresas, un poquito qué es lo que aporta al territorio. Se comentaba de que hay empresas que pueden jugar un rol de tractor, con lo que hacen es incentivar el entorno. De nuevo, volvemos que el almacenamiento es prioritario, y es verdad, el almacenamiento va muy ligado a la movilidad, movilidad eléctrica, la aportación de ciencia desde los centros tecnológicos al entorno industrial, y sobre todo la colaboración entre todos los agentes, ¿no? Y más o menos habéis suscrito lo que ha dicho Javier, igual ha tenido la ventaja de empezar en la tercera pregunta. Gozamos de una administración que prioriza, que apuesta, contamos con grandes fabricantes, tenemos un territorio pequeño y bien estructurado, el ranking, me quedo yo también con el ranking, las empresas tractoras, el tejido industrial auxiliar, que se nos olvida, si Guipúzcoa se caracteriza por algo es por la industria auxiliar del automóvil, ¿no? Y ahí la verdad es que hay grandes oportunidades, hay amenazas y oportunidades. Los centros tecnológicos que apoyan al ecosistema y las instituciones, ¿no? Y de la última pregunta, pues sacaría la generación de propuestas de valor para desarrollar, para tener cada vez más oportunidades, que nunca son suficientes, pues las capacidades o las infraestructuras que tenemos actualmente en el territorio y que habría que desarrollarlas. Y que tenemos que ser muy selectivos en aquellas apuestas, dentro de esta apuesta, a desarrollar en el futuro. Y 30 minutos exactos y espero que os haya parecido interesante. Ahora entramos en el segundo bloque con otros tres agentes muy importantes del territorio y con Joanes pues coordinando. Eskerrik asko.
Arratsaldeon denori, desarrollando un poco, hemos estado diseñando la estrategia, ¿no? Y la verdad es que cuando empezamos a ver que la gente empieza a hablar de iniciativas a poner en marcha, pues ya podemos considerar, ¿no?, como superada de alguna manera, ¿no?, la fase de diseño, ¿no?, y ahora es cuando hay que ponerse a trabajar todos juntos, ¿no?, en todo este tipo de iniciativas estratégicas, ¿no? Me gustaría invitar a la mesa que hemos venido a llamar Desarrollo Industrial y Movilidad Sostenible, Desafíos y Oportunidades para Guipúzcoa. Como director general de Irizar en Mobility tenemos a Héctor Olabegoje Azcoetxea, desde Ibil a Maya Angulo como directora de ventas de Ibil, y desde Bus nos acompaña a Igor González, director gerente de Bus, ¿no? Y bueno, yo me gustaría un poco destacar también, un poco al hilo también de lo que hemos comentado en el anterior debate, ¿no?, que es una estrategia muy alineada desde el punto de vista que tanto desde la estrategia de especialización inteligente, tres de las dos prioridades estratégicas que son energía, ¿no?, y de alguna manera todo lo relativo a la fabricación avanzada, ¿no?, que está muy relacionado, ¿no?, pues parece que cubrimos y estamos muy alineados, y luego también ese esfuerzo desde el territorio de apoyar, y también la complementariedad existente. Antes hemos visto en la slide que nos ha enseñado Ainhoa, ¿no?, complementariedad entre toda la industria y todos los agentes para poder desarrollar, ¿no? Y de igual manera que hemos planteado en el anterior debate o coloquio, me gustaría un poco plantearos qué aspectos consideráis relevantes a incluir en toda esta iniciativa que estamos abordando para el territorio, para impulsar la industria en el ámbito de la movilidad eléctrica y el almacenamiento energético, ¿no? Entonces, si os parece, Héctor, empezamos contigo, ¿qué nos comentas al respecto? Bueno, unón, gustioi. Bueno, para mí lo más importante, yo diría lo más importante a día de hoy, está claro que la compra de un vehículo eléctrico es una decisión política, ¿vale? Entonces, lo primero es el apoyo institucional, en el sentido de estrategia política, tal como estamos viendo aquí, pues un poco tenemos que tener en cuenta todos los actores, pero bueno, la dirección tiene que estar claramente marcada. Y como segundo punto, pues al mismo tiempo, dado que un vehículo eléctrico es más caro que un vehículo convencional, pues también subvenciones, ¿no? Yo creo que para animar a los agentes privados a que hagan esa transición a la electromovilidad, pues hace falta que, bueno, pues que esté subvencionado también, subvencionado a día de hoy, ¿no? Yo diría como aspectos principales que tenía apuntados. O tercera parte podría ser fórmulas financieras atractivas también para nuestros clientes, ¿no? Las tres, esa ingeniería económica también. De acuerdo. Bien, pues si te parece, Amaya, un poco a esa pregunta, ¿qué nos comentas al respecto? Bueno, Egunon, y muchas gracias por contar con Ibil para el grupo de trabajo. Yo comparto totalmente lo que ha dicho Héctor. Por añadir algo más, yo creo que una de las bases de una estrategia industrial al final tiene que ser la parte de innovación, la parte de I+D. Estamos hablando de una estrategia a 10 años en un mundo donde el mundo de no solo vehículo eléctrico, sino que viene ya aparejado a vehículo compartido y a conectividad, donde es necesario revisar el portafolio de investigación paulatinamente. Yo creo que hay un tema que todas las líneas de investigación vinculadas a lo que es el vehículo tradicional, tras los anuncios de fabricantes, que parece que a partir de 2030, 2050, nadie va a estar fabricando ya vehículos de combustión, no va a ser un porcentaje muy pequeño, pues simplemente, por ejemplo, yendo a un ejemplo concreto, los vehículos eléctricos son todos automáticos, líneas de investigación vinculadas a cambios de marcha, pues sería necesario revisar. Luego también tener en cuenta lo maduro, ¿no?, que sea el portafolio, porque, como bien ha dicho José Ignacio, no se trata solo de llegar, sino de llegar a tiempo, ¿no? Hay que ver que encaje con lo que va a ser el futuro y también que tenga una madurez necesaria. Y luego, desde el punto de vista de la finalidad de la estrategia, al final ya no se trata, hay que estar mirando mucho al mercado, ya no se trata de hacerlo mejor, sino de hacer lo que necesita la gente. Entonces, las soluciones tienen que ser muy aplicadas, por ejemplo, también construyendo sobre el ejemplo de José Ignacio, el tema de la carga rápida es una tendencia, cada vez las
las necesidades en cuanto a recursos para potencias, ahora hablamos de 50 kilovatios, estamos hablando de duplicar, triplicar, son mayores. Y, por ejemplo, nosotros que hacemos el desarrollo en estaciones de servicio de Repsol, en las ciudades o incluso en las propias estaciones de servicio, el espacio suele ser un limitante. Pues intentar focalizar hacia generar una ventaja competitiva en tamaño, intentar ir hacia la necesidad concreta. Y luego buscar en la cadena de valor, pues lo bueno de que cambie tan rápido es que estamos todos un poco mirando cómo va. O sea, estamos todos en la misma situación. Y en la cadena de valor, el suministro, aunque las cosas estén inventadas, muchas veces no da hueco a cubrirlo. ¿Quién ha sido? Panasonic ha dicho hace poco que no iba a poder suministrar a Volkswagen baterías para sus vehículos, que por eso Volkswagen ha decidido hacer una factoría. Pues al final, la cadena de valor se generan oportunidades que tienes que estar continuamente mirando, porque posiblemente cuando anuncien que no pueden suministrar ya han cerrado otro acuerdo por detrás. Entonces hay que estar ahí a detectar oportunidades, tanto en necesidades, en cadena de valor y luego proyectos enfocados. Es que ricasco. Igor, ¿qué nos cuentas al respecto de la pregunta? Yo destacaría sobre todo que tenemos un ecosistema que me parece que es idóneo, que ya hemos arrancado y lo que necesitamos ahora es perfilarlo y sobre todo que busque el equilibrio de ese nuevo ecosistema y de las distintas estrategias políticas que se están dibujando en el horizonte. Me explico. Por un lado, tenemos la mayoría de las ciudades europeas están adscritos al Acuerdo de París contra el cambio climático. Tenemos unos objetivos de reducciones de emisiones de CO2 muy importante a la vuelta de la esquina. Es un imperativo que hay que cumplir sí o sí. Por otro lado, tenemos las estrategias tanto locales, bien de ámbito municipal, provincial o de Estado, donde cada una de las ciudades ya empieza a definir en un futuro cómo quiere ser su nueva ciudad con la movilidad eléctrica integrada, es decir, cuáles van a ser mis zonas de emisiones sin emisiones de CO2, cuáles van a ser mis zonas donde no va a haber permitir que haya ruido de motores de combustión. Eso es ya una reflexión que todos los municipios o provincias o regiones ya están ya realizando, y luego ya queda pues lo que ofrece el mercado. ¿Y a quién ofrece? Hemos hablado de la cadena de valor, hemos hablado de los centros, de los proveedores, de los fabricantes, pero que no se nos olvide un factor importante, que es el usuario. Al final nosotros todos estamos produciendo para el usuario, estamos produciendo para unas administraciones que van a exigir el cumplimiento de una serie de objetivos. En el futuro, ¿quién va a sobrevivir en este ecosistema? Aquel que logre, creo yo, mi opinión, el equilibrio de entre tres intereses. El interés de reducir las emisiones de CO2, el interés de lograr la integración correcta del urbanismo con la movilidad eléctrica y sobre todo que el ciudadano vea que de esta apuesta nace una conciencia medioambiental clara y que toda la apuesta de la movilidad eléctrica tiene un valor añadido al usuario. Si no logramos que el usuario y la ciudad y el municipio vean como una apuesta fuerte, desde luego algo mal habremos hecho en este ecosistema. Eskerrik asko. Bien, y ahora os plantearía, aunque hemos dicho en los dos debates que íbamos a realizar la pregunta de manera conjunta, al final hemos hecho dos preguntas, ¿no?, para un poco lo que es vuestra visión y luego la desde vuestra organización. Pues empezaría contigo, Héctor, cómo visualizáis, contribuir a todo lo que es esta iniciativa, gran iniciativa estratégica que estamos poniendo en marcha y ya desarrollando. No, luego hay una pregunta, yo por ser práctico, luego hay una pregunta de sí. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? No sé si quieres que mezcle las dos o no, porque bueno, nuestro... Sí, bueno, básicamente un poco desde el punto de vista de la estrategia y luego más bajo, en concreto. Abajo, sí. Vale, no sé, bueno, tenemos con nosotros y tenemos una reflexión estratégica en el año 2010, ¿no? Nosotros teníamos claro que, bueno, pues que tal como ha comentado Igor, que el futuro de las ciudades pues va a ser un entorno de cero emisiones, en un primer paso. En un segundo paso entendemos que va a ser un entorno en el cual se va a limitar el acceso de los vehículos, es decir, entonces vamos a tener que tener lanzaderas de transporte público a estos centros urbanos, ¿vale? Entonces, bueno, pues partiendo de esa base de trabajo,
decidimos cuál tenía que ser nuestro vehículo integral urbano, ¿vale? Y teniendo en cuenta que íbamos a lanzar el vehículo sobre el año 2014, pues decidimos atacar directamente el vehículo eléctrico, ¿vale? En su día una estrategia, pues bueno, un poquito arriesgada. Estaban saliendo los primeros vehículos híbridos, el gas se estaba afianzando, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros decidimos, tal como hemos dicho aquí un par de veces también, el que da primero da dos veces, ¿no? Entonces, bueno, nosotros intentamos salir al mercado antes de nuestra competencia, teniendo en cuenta pues, este entorno en el cual nos estamos encontrando, nos vamos a seguir encontrando en el futuro, y pues partimos a la base de una estrategia muy clara de electrificación de nuestro producto, teniendo en cuenta también la adquisición por parte del Grupo Lizar de varias empresas del entorno, pues, como puede ser GEMA, como has mencionado, DATIC también, que es una spin-off también de la Universidad del País Vasco, Alconza, que está en Vizcaya, al lado en Berango. Y bueno, pues con todo eso nosotros decidimos una estrategia muy clara de electrificación, tener el conocimiento dentro del CUPRO, del grupo, en el territorio y avanzando para ser, bueno, un referente en lo que sería la movilidad eléctrica, ¿no? Vale, es que le casco. Amaya. Bueno, vamos muy rápido, ¿eh? Sí, sí. Nosotros en el último año hemos hecho una reflexión interna, precisamente revisando un poco los factores que habían cambiado, porque al final Evil tiene una historia ya de 6 años. Hace 6 años el tema de la movilidad eléctrica era predicar en el desierto. Bueno, yo entiendo que no solo para nosotros, por ejemplo, para Irizar también, pero para ellos era una línea de negocio más. Para nosotros ha sido el leitmotiv de la compañía. Entonces, hace un año hicimos una revisión con el objetivo de lo que hemos dicho, intentar mirar hacia el exterior y cubrir las necesidades más que centrarnos en la innovación como tal. Bueno, como consecuencia de eso, vemos la estrategia de la movilidad eléctrica, como he dicho antes, un poco en conjunto con el tema del car sharing o el coche conectado. Como ha dicho Héctor, en las ciudades, el tema del acceso en las ciudades ya lo estamos viendo que no es el futuro, es el presente. Ya los problemas son reales y la realidad es que está siendo uno de los principales aceleradores de la entrada de la movilidad eléctrica. Uh-huh. Entonces, bueno, como aportación, yo creo que es importante. A nosotros siempre nos ha gustado participar en este tipo de foros, no solo para poner ideas en común, porque al final estamos muchos en los mismos ambientes, tenemos clientes comunes y participamos en foros comunes, pero las visiones son distintas y enriquece mucho el ver cómo una persona de fuera de mi industria puede estar viendo que me estoy posicionando yo de cara a los demás actores. Y luego que de aquí lo suyo es que, pues, igual que ahora esto se ha aterrizado en una estrategia, salgan proyectos conjuntos donde podamos llevar a cabo pues, el desarrollo de ventajas competitivas. Ya pueden ser proyectos de innovación o proyectos de colaboración, ya más en el medio plazo. Uh-huh. Vale, es que ricasco. Sí, bueno, presentábamos, ¿no?, antes lo que son los ejes y las líneas y de alguna manera ahí nos ha mostrado cómo hay ya unas iniciativas estratégicas que son ya donde vamos a experimentar, ¿no? Que es lo vivo, ¿no? Lo que va a poder ir evolucionando en el transcurso del tiempo. Y luego también el concepto de complementariedad que comentabas, ¿no? Que lo veis también mucho en los grupos de trabajo, los propios grupos de trabajo que podéis también en el clúster estar trabajando, etcétera, y es algo que se palpa, ¿no? De sí, alguna bueno, manera. Por supuesto, la labor del clúster en coordinar y organizar todo este tipo de iniciativas, pues bueno. Vale, pues es que ricasco. Igor, ¿qué nos cuentas? Yo diría que la gran virtud de la empresa de transporte público en autobús de Donosti es que tenemos la capacidad de ser el demostrador de todo este ecosistema. Hemos sido ya, yo creo que pioneros en muchos aspectos, sobre todo los relacionados con temas de TICs en nuestra empresa. Hemos instalado sistemas de planificación expertos, sistemas de optimización, sistemas de conducción eficiente. Hemos trabajado con universidades, con centros tecnológicos. Y en ese aspecto estamos muy bien posicionados. Es increíble el número de visitas que tenemos al año de otras instituciones, universidades, operadores, administraciones. Si lo hemos hecho esto a nivel de sistemas expertos, sistemas de optimización, ¿por qué no lo podemos hacer con este ecosistema? Desde aquí nosotros nos brindamos como empresa pública del Ayuntamiento de Donosti para poder experimentar, para poder ver todos esos desarrollos que se están llevando a cabo. Lo hemos logrado y yo creo que lo podemos llegar a lograr.
Vale, es que ricasco. Bien, vamos a entrar ahora, después de haber hecho esta, ¿no?, estas dos preguntas un poco de manera más genérica, pues esas preguntas más concretas, ¿no?, vinculadas a lo que es el desarrollo industrial y la movilidad sostenible, ¿no? Ver qué desafíos y qué oportunidades, ¿no?, desde vuestro expertise y experiencia del día a día, ¿no?, pues podemos un poco ver, ¿no?, a ver un poco qué nos contáis, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a empezar, Amaya, contigo. Yo voy a lanzar esta primera pregunta, ¿no? Hablábamos, también lo hemos visualizado, que tenemos un potencial por la dimensión del territorio, por un poco las capacidades que tenemos en el territorio, esa cadena de valor, ¿no?, que cubre prácticamente todo esto que queremos desarrollar. Y hablábamos, de alguna manera, cómo poder convertirnos, ¿no?, o que tenemos esa capacidad para convertirnos en un territorio que funcione como el Living Lab, que demostremos, que desarrollemos proyectos demostrativos, tanto para la ciudadanía como para el exterior, ¿no?, impulsando esas nuevas iniciativas, pues que sean exportables, por una parte, y que sean un referente, ¿no?, a nivel territorial, pero también a nivel internacional, ¿no? Entonces, un poco, viendo todo esto que hemos comentado, la pregunta sería, ¿tenemos ese potencial, es real ese potencial cual estamos un poco señalando, ¿no? ¿Cómo veis un poco ese aspecto, ¿no?, ese potencial que tenemos? ¿Y qué elementos podrían, de alguna manera, ser los que marquen ese potencial? Entonces, si te parece, empezamos contigo, Amaya. Bueno, como respuesta concreta a tu pregunta, yo diría que sí, que el potencial existe. La complejidad de llevar esto a cabo, pues también es grande, porque al final hay muchos agentes distintos implicados, y luego hay que implicar a la ciudadanía y hay que trasladarle, también ellos son los protagonistas al final de este Living Lab, ¿no?, y de hacer algo más encapsulado y que se note, pues, más una demostración más local a hacer un Living Lab. El cambio es que la gente consiga entender que se les está pidiendo que colaboren en ese cambio, ¿no? Yo creo que por potencial, el mejor ejemplo es la compañía de autobuses que se acaba de prestar para el Living Lab y para lo que queráis. O sea, que vamos. Yo creo que partiendo de ahí es un inicio bastante fuerte. Luego, aparte, el tema de lo que apoyen desde el punto de vista regulatorio el tema, porque al ser algo tan innovador, realmente el problema suele ser los vacíos legales y cómo los interpretamos. Hay gente que ante los vacíos es como, no, cuidado, no preguntes, no avances aquí, no vaya a ser que esto no se ha hecho nunca, o afrontarlos con valentía y proponer, oye, pues esto no está claro, pero proponemos de alguna manera el poder hacerlo así. Y bueno, el atractivo, yo creo, la gran ventaja que tiene el hacer un Living Lab es que atrae tanto talento como inversores como gente del exterior. Esto atrae un montón de oportunidades para las empresas locales y luego trae un montón de... Cuando digo inversión, no solo digo como inversión externa que entra, es desde el punto de vista de socios. Al final, la mejor manera de encontrar a alguien que te ayude en el camino es que vaya contigo en un proyecto. Entonces, esta forma de el montar algo que la gente vea que es una realidad hace que los proyectos o las propuestas que puedas presentarles, vamos, aumenta muchísimo el porcentaje de éxito que puedas tener. O sea, puedes encontrar un montón de alianzas en una iniciativa como estas. Uh-huh. Es que ricasco, Amaya. Como te han lanzado el guante, pues a ver, ¿eh? Porque lo ha dicho él, ¿eh? Sí. Además, retomo una de las ideas que has comentado, que es la concienciación de la gente. Evidentemente, el transporte público tiene una función muy, muy importante en lograr la concienciación de la gente. Desde el mismo momento en que nosotros ya tenemos ya líneas que están funcionando en totalmente eléctrico, la gente es consciente y valora el hecho ese. De hecho, Donosti también está ahora en un proceso de definir su estrategia medioambiental, está haciendo un proceso de participación ciudadana y estamos recogiendo varios comentarios respecto a cómo se debe desarrollar esa participación y cuál debe ser la política medioambiental de Donosti para lograr los objetivos derivados del Acuerdo de París. Entonces, el hecho de que en la ciudad estén ya circulando autobuses en modo totalmente eléctrico nos parece que es un progreso
y de alguna manera mandas un mensaje hacia la ciudadanía de que ese es el futuro, de que vayan pensando en el vehículo particular eléctrico, que vayan pensando en el vehículo compartido. Yo creo que desde lo público se tiene que dar ese empuje hacia lo privado. Y ahí yo creo que desde luego un Living Lab tendría mucho, mucho que decir. Y añadiría otro aspecto más, por otro lado, el tema de la concienciación, y es que estamos hablando del autobús eléctrico. Pero no me gustaría quedarme solamente del autobús eléctrico, porque el ciudadano lo único que va a ver, ¿qué beneficios va a haber? Bueno, evidentemente va a haber el tema del ruido y simplemente esa conciencia ecológica que cada vez sostenible, que va a ser cada vez más fuerte en la parte del ciudadano. Yo creo que el ciudadano tiene que recibir aún más que simplemente un coche eléctrico. Es decir, el coche eléctrico nos abre las puertas a todo el tema de los TICs, nuevas tecnologías, nuevos sistemas expertos. Nosotros ya estamos reflexionando ese autobús eléctrico del futuro que tiene que tener incorporado. Estamos hablando, analizando posibilidades de sistemas de conducción autónoma, sistemas de conducción eficiente en autobús eléctrico, porque todo lo que se trabaja ahora, todos los sistemas de conducción eficientes, es sobre motor diésel. Habrá que trabajarlo sobre motores eléctricos. Tenemos otro mundo muy importante con todo el tema de visión artificial. Yo creo que el ciudadano también tiene que ver que la movilidad eléctrica tiene otros valores añadidos, y ahí yo creo que nos toca hacer una reflexión sobre este ecosistema que hemos definido, qué nuevas tecnologías podemos añadir. Es que Rigasco, bueno, Héctor, desde Irizar Mobility, ¿cómo veis todo este aspecto? Bueno, yo creo que poner un poquito todo en perspectiva, ¿no? Porque el Living Lab es importante. Nosotros hoy en día estamos compitiendo contra otros fabricantes, etcétera. Tal como hemos comentado antes, en China, a día de hoy, el año pasado se vendieron 10.000 autobuses eléctricos. Hay fabricantes que están fabricando 2.000 autobuses eléctricos al año. Es decir, demostradores. Se habla de demostradores en ciudades que están poniendo 200 autobuses eléctricos en una ciudad. Es decir, entonces yo creo que es importante poner todo en perspectiva para saber dónde estamos compitiendo desde aquí, desde Guipúzcoa, un territorio pequeño, en un ámbito global, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues acciones rápidas, inmediatas, concretas, ¿vale? Y luego también con demostraciones, pero un poquito ya a larga escala, ¿no? No hablar de un autobús eléctrico, o no hablar de una superinfraestructura de carga, o no hablar de una red inteligente, sino que tenemos que hablar ya a nivel global de varios demostradores con un tamaño relevante, ¿no? Y todo esto, tal como he dicho antes, pues bueno, igual tiene que venir subvencionado, tiene que tener una fórmula financiera adecuada. Es decir, tenemos que entender, hay que intentar entender qué necesidades tienen las empresas, qué es lo que quieren nuestros clientes, ¿vale? Y todo eso potenciarlo de una manera rápida, porque tal como estamos diciendo, el futuro ya está aquí. Nosotros pusimos el primer autobús eléctrico hace 3 años, ya llevamos ya 3 años de experiencia y estamos compitiendo contra empresas que fabrican 2.000 autobuses al año, ¿no? Entonces, esa es la realidad que tenemos, y el Living Lab tiene que ser teniendo en cuenta cuál es el ámbito global, no solo el local. Uh-huh. Vale. Es que ricasco. O sea, un poco también, ¿no?, el concepto de dimensionar, ¿no? De dimensionar que el Living Lab no sea, digamos, una iniciativa pequeña, sino que ya es Living Lab, pero en servicio, como se dice, ¿no? Operando, ¿no? Y tiene que ser para ayudarnos también a las empresas, ¿no? Que es lo que estamos hablando, ¿no? Potenciar, es decir, nosotros tenemos que ser conscientes dónde competimos. Uh-huh. Tenemos que tener pequeños demostradores aquí, o grandes, es decir, demostradores que luego nos ayuden a salir para afuera, ¿no? Vale. Vale. Y sobre todo yo creo, Héctor, también un Living Lab que aporte valor añadido. Eso es, o sea, valor añadido, por supuesto. Me explico, bueno, efectivamente, en el mundo autobuses eléctricos lo puede fabricar casi todo el mundo. Sí, sí. Si nosotros queremos competir en este segmento, algo más tenemos que hacer que fabricar autobuses eléctricos. Tiene que ser tecnológicamente viable, económicamente viable, es decir, desde el punto de vista de valor añadido al cliente, valor añadido al usuario, está claro, todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta, porque tenemos que tener un valor añadido y ofrecer más. Porque si nosotros tenemos la realidad que tenemos nosotros al día, un fabricante le lleva a su cliente a China, le lleva a una ciudad, tiene 1.000 autobuses eléctricos en marcha, tiene coches eléctricos también que le lleva de un punto A a un punto B. Vale, nosotros estamos compitiendo contra eso. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Con valores añadidos, ¿no? Diferenciarnos, ¿no? De alguna manera. Diferenciarnos, ¿no? No solo volumen, sino también calidad, valor añadido, tecnología propia, hecha aquí, etc. Qué ricaso, Héctor. Bien, entraríamos un poco en la, en,
la última de las grandes preguntas, que es, ¿cuáles son esas claves para posicionar a Guipúzcoa? Hemos hablado de algunos aspectos, ¿no? Pero para posicionar a Guipúzcoa como polo de atracción de talento e inversiones, ¿no? Yo recuerdo en alguno de los grupos de trabajo que hemos realizado cómo cuando veíamos iniciativas y experiencias internacionales en el ámbito de la movilidad eléctrica y poníamos algún vídeo, algún demostrador, ¿no? Digamos, internacional, y de repente surgía el comentario, pero si esto lo estamos realizando ya en Guipúzcoa, estamos haciendo esto ya. Entonces también ese enganche a tenemos que vender también cómo estamos haciendo y lo que estamos realizando al exterior, ¿no? Pero sobre todo, ¿cuáles serían las claves? Y si te parece, empezamos Igor contigo. ¿Qué claves marcaríamos para poder de alguna manera pues atraer inversión y atraer talento, ¿no? Un poco comentábamos antes, generar ese ecosistema que sea atractivo para las personas y para los inversores para que vengan a Guipúzcoa a contribuir al desarrollo de toda esta industria, ¿no? Sí, yo insisto un poco en las ideas que he expresado anteriormente, ¿eh? Yo creo que la apuesta fuerte debe ir por el tema de la innovación, claramente, y sobre todo dar valor añadido, y de aquí, pues creo que lo ha comentado antes Ainhoa Aizpuru, el tema de que producto más servicio. O sea, no solamente nos tenemos que limitar al autobús eléctrico, sino deberemos dar una pensada muy fuerte a qué tipo de servicios nuevos se pueden crear en torno a la movilidad eléctrica. Pongo un ejemplo. Nosotros, aparte de tener en mente la introducción de distintas líneas eléctricas a gran escala o a media escala, pues si estamos planteando otra serie de servicios que damos nosotros, ¿cómo podrían darse en un futuro en torno a la movilidad eléctrica? Me explico. Una de las grandes dificultades que tienen los operadores de transporte urbano es cómo da servicios, con qué líneas da servicios a aquellos barrios, a aquellas zonas de la ciudad que tienen difícil comunicación, que no tienen una densidad alta. Actualmente probablemente sean servicios en los que no das servicio, o pueden ser que das con unos servicios, por ejemplo, de taxi a la demanda o servicio a la demanda. Pues nosotros ya estamos incorporando una reflexión, decir, ¿no podría ser en el futuro nosotros tener incorporados unos vehículos eléctricos autónomos que pueda recoger a toda esa gente que vive aislada en esos centros y traerlos hacia los corredores del transporte urbano? Uh-huh. Son ideas nuevas que vamos generando y que nos gustaría pues compartir en estos foros y buscar las soluciones pues a través, como hemos buscado en todo nuestro recorrido, que normalmente ha sido a través de las instituciones, a través de las empresas tractoras, compartir con ellos estas inquietudes y ver qué resultados o qué soluciones podemos encontrar. Y porque son servicios que generan también una cohesión territorial total, ¿no? Es una solución muy buena para cohesionar. Evidentemente, o sea, el transporte no tiene por función única desplazar una persona del punto A al punto B. Las funciones del transporte público son tremendas y efectivamente una de ellas es lograr la cohesión social del barrio, del municipio, de la localidad, total. Vale. Pues es que ricasco, Igor. Héctor. Bueno, yo creo que tenemos que tener proyectos ambiciosos, ¿no? Si queremos que la gente venga e invierta, tenemos que tener proyectos ambiciosos, ¿no? Y bueno, cogiendo un poquito el guante que ha empezado Igor a echar, yo lo cojo, pero es que yo creo que hay dos líneas principales, ¿no? De proyectos ambiciosos. Una es la estrategia de electrificación, ¿no? De lo que son los vehículos eléctricos, que en el centro de la ciudad, pues todo vehículo será eléctrico. Y segundo paso, tal como hemos dicho, saldrán los vehículos del centro de la ciudad. Habrá más transporte público y ahí yo creo que es donde empieza a decir Igor, que es la conducción autónoma, ¿no? El segundo punto importante a nivel de investigación y desarrollo va a ser la conducción autónoma, ¿no? Es decir, y luego, ¿qué oportunidades tenemos? ¿Qué retos? ¿Y qué oportunidades tenemos a empezar a hacer los vehículos que sean autónomos, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo eso habrá una realidad social que habrá que gestionar y que habrá que generar nuevas oportunidades, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que es lo que tenemos que tener, proyectos ambiciosos y con una estrategia clara, ¿no? Autónoma, digamos, además es una evolución esa conducción autónoma al propio desarrollo, ¿no? De la movilidad eléctrica, ¿no? Esa especialización inteligente, ¿no? Desde las tecnologías TICs, que decir, comentábamos siguientes antes. Siguientes pasos, electrificamos, ponemos los TICs y luego ya pues estamos, como quien dice,
a 4 o 5 niveles de que el vehículo sea autónomo, ¿no? Pero eso todo va a llegar, es decir, uh-huh. eso está ahí, esa es una realidad. Entonces, bueno, pues, proyectos ambiciosos, estrategia clara, ¿no? Y vuelvo a decir lo mismo, un poquito, inversión, solución. Vale, es que ricasco. Y bueno, para finalizar, Ramaya, un poco, ¿qué ideas nos...? Pues yo me quedo con uno de los mensajes que has dado, que yo creo que en nuestro caso, por ejemplo, de cara a la infraestructura de recarga, refleja mucho la realidad. Al final, no solo se trata de hacer, sino de comunicar lo que estás haciendo. Por ejemplo, en el tema de la movilidad eléctrica hay una gran barrera que es la infraestructura de recarga, ya no solo la vinculada, pues el punto de recarga que tú te pones en tu casa, sino la pública, la existencia de puntos de carga rápida, que muchas veces es un freno para que las personas tomen la decisión de comprarse un vehículo eléctrico, ¿no? ¿Y dónde lo recargo? ¿Y si no puedo? ¿Y si me quedo tirado, ¿no? Nosotros, al final, no se trata, está claro que tiene que ir acorde el desarrollo de la infraestructura con el desarrollo de la movilidad, pero el saber comunicar, por ejemplo, aquí en San Sebastián, en la estación de servicio de Repsol de los Infiernos, tenemos un punto de carga rápida y luego hay varios puntos también, bueno, en las tres capitales en general tenemos presencia. El comunicar esto a la gente e incluso llevar a cabo iniciativas para que se vea el uso y para que se normalice el uso del vehículo eléctrico, yo creo que es uno de los grandes retos. Cuanto más masivo, mejor. Nosotros estamos intentando, de hecho, mañana presentaremos en Bilbao una iniciativa de este tipo, porque al final hay una masa crítica, o como dice Héctor, bueno, un ejemplo muy bueno, por ejemplo, es el tema de los coches compartidos, el car sharing, que dicen que por debajo de 300 vehículos el car sharing no se utiliza porque la gente tiene ansiedad de que no va a tener. Entonces hay unas masas críticas y hay unos puntos de como mínimo tenemos que tener, que yo creo que es importante que todos hagamos el esfuerzo de mantener esa presencia. Vale, es que ricasco. Bueno, voy a ser brevísimo en la conclusión, si no me van a sacar la chartela, porque ya llegamos a sobre el tiempo, pero bueno, un poco han salido muchos aspectos, ¿no? Lo que es ese alineamiento institucional, hemos hablado incluso de ingeniería financiera o algún tipo de fórmula que pueda contribuir, ¿no?, al desarrollo de todo lo que es la movilidad eléctrica, innovación, diferenciación, competir por diferenciación y no por, ¿no?, de igual a igual con esas macroindustrias que ya empezamos a ver en el exterior que surgen alrededor de toda esta tecnología, contar con un portafolio potente y una madurez de ese portafolio, responder a las necesidades existentes, y hemos hablado bastante sobre centrarnos en las necesidades de la ciudadanía, porque es importante, ¿no?, tener en cuenta también que al final el cliente de toda esta solución pues es el ciudadano de a pie, ¿no? Estar muy atentos a la evolución de una industria muy cambiante en el tiempo, también ese equilibrio entre lo normativo, la cadena de valor, las necesidades del usuario, eso en cuanto a lo que es la estrategia. Bueno, luego hemos hablado de iniciativas que también novedosas y ambiciosas que estáis desarrollando desde cada una de vuestras organizaciones. Y luego también nos hemos centrado mucho en el Living Lab, ¿no? Hemos visto que es un aspecto de oportunidad, pero también habéis mencionado mucho el potencial de que el Living Lab sea ambicioso, que recoja de alguna manera y que sea una oportunidad para las propias empresas de poder desarrollarse, ¿no? De alguna manera también ese apoyo desde lo institucional a lo privado como fundamental en cualquier aspecto, y también como la movilidad eléctrica entendida como valor añadido para la ciudadanía, pero desde la perspectiva de que está en evolución, ¿no?, hacia esa conducción, digamos, ya autónoma, ¿no? Ver un poco, esto va muy deprisa, ¿no? Y finalmente, pues se comentaba, ¿no?, proyectos ambiciosos, evolucionar de esa estrategia de electrificación a la estrategia de conducción autónoma, y también un poco evolucionar y ver la perspectiva de la estrategia desde el punto de vista del servicio, ¿no? También de qué nuevos servicios podemos generar y qué servicios o industrias auxiliares podemos generar alrededor de todo este trabajo que estamos realizando. Y con un minuto de retraso sobre el tiempo, bueno, es que ricasco a los tres y muy interesante todo lo que nos habéis comentado. Es que ricasco. Sí. Bueno, va bukatzen hasi behar dugu.
eskerrik asko, moderatzaile eta parte hartzaile guztiei. Igi esan, ideia proposamen pilo badaude, oraindik lanean egiteko, beraz, oraindik badaukagu ibilbidea. Creo que queda claro que todo este ámbito de la movilidad eléctrica, en este ámbito se abren muchas oportunidades, va a haber muchos cambios, va a generar oportunidades, yo creo, de gran calado que todavía no somos ni conscientes por todo lo que vamos escuchando, ¿no? Para terminar, dos ideas, dos mensajes. Por una parte, yo creo que tenemos fortalezas, tenemos agentes en toda la cadena de valor, como se ha dicho, tenemos centros de investigación, universidades punteros, tenemos empresas, tractoras y pymes de auxiliar, no la tenemos que olvidar. Tenemos agentes, tenemos que reconocer toda la labor que el clúster está haciendo ya durante años, todos los agentes de distinta índole que estáis participando en los talleres. Yo creo que como territorio tenemos que aprovechar esa realidad. Y yo me he quedado con una frase que ha dicho Javier, tenemos que estar en el primer pelotón, ¿no? Ahí en la cabeza de carrera, y para eso tenemos que seguir trabajando. Pues tenemos posibilidades de crear nueva actividad económica, crear nuevos empleos de calidad en esa nueva actividad económica, y yo creo que tenemos que seguir planteando este tipo de retos a nuestra industria, ¿no? Para seguir en la vanguardia y poder generar, garantizar así también ese bienestar como sociedad. Y la segunda idea o el segundo mensaje, la cooperación. Hemos dicho, es un documento de partida abierto a otro tipo de iniciativas, las queremos integrar. Eta lankidetza horrekin, lankidetza oinarri duen dokumentu bat denez, ba lankidetza horrekin jarraituko dugu. Eta jarraitu nahi dugu eta hori lortzeko lanean jarraituko dugu. Como ha dicho el diputado general al inicio, asumimos ese compromiso de en la medida de nuestras competencias y dentro de nuestras posibilidades apostar por esta iniciativa estratégica. Yo creo que en las mesas redondas ha quedado claro que hay mucho camino por recorrer y con la confianza que ya hemos generado en las dinámicas de trabajo, yo os aviso que os vamos a volver a llamar porque tenemos que seguir trabajando en todo esto. Eskerrik asko, mila esker, gaur hemen egoteagatik, tailer guzti horietan parte hartzeagatik, eta azkeneko mezutxo bat, oain jolean hor kanpoan argazki bat aterako dugu. Nos sacaremos una foto de familia, y a seguir trabajando. Muchísimas gracias, eskerrik asko y hasta pronto.